En una rueda de prensa realizada este martes en el Club de la Liga Ercilia Pepín de esta ciudad, el Movimiento Popular anunció el pliego de lucha que realizará para el incumplimiento de las reivindicaciones solicitadas al gobierno para que se cumplan en San Francisco de Macorís. El Movimiento Social Popular expresa su entera disposición de dar continuidad a la lucha por las sentidas reivindicaciones del pueblo franco-macorizano, como son la construcción del Hospital Regional de Especialidades Médicas, la Plaza de la Cultura, la carretera San Francisco de Macorís, Río San Juan, ejecución del plan de asfaltado de todos los sectores populares y residenciales, también el saneamiento de la Cañada Grande, construcción de un nuevo puente en el sector Ugamba, construcción del puente de Bijao, construcción de otras obras complementarias para la UAS, Recinto San Francisco y Circuito de Energía Eléctrica 24 horas. Y que continuaremos demandando con más contundencia que los policías asesinos del compañero Vladimir La Antigua sean sometidos a juicio en los tribunales. NTN, Robinson Polanco.